Empanaditas de mi corazón, les cuento que tengo prácticamente todo mi maquillaje aquí encima de la mesa y lo que quiero hacer es maquillarme de forma aleatoria. Y como tengo casi todo mi maquillaje aquí encima de la mesa y se los voy a mostrar para que lo hagamos de forma aleatoria, este video hasta podría contar como mi colección de maquillaje, porque les juro que lo que me queda allá son como tres cositas y es porque no son cruelty free, y ustedes saben que yo ya no pongo cosas que no sean cruelty free en mi canal, así que empecemos. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Lo único que no voy a hacer de forma aleatoria van a ser las cremitas que voy a usar, porque tengo estos dos nuevos productos para probar y son de la marca Lala Fresh. No sé si ustedes han visto en Instagram que hay una bolsita de maquillaje que se llama Lala Bag. Pues resulta que la dueña de Lala Bag decidió hacer su propia línea de cuidado facial y es esta de aquí, se llama Lala Fresh, y nos mandó los prototipos para que los probemos aquí y vamos a ver qué tal están. Este es el serum hidratante facial y es un gel así como cremosito pero suavecito. No sé si alcanzan a ver la textura ahí. En los días que lo he usado, llevo usándolo algunos días, no he visto un cambio en los poros. Lo que sí me gusta es que se siente muy, muy, muy suavecito en la piel y se absorbe de una. O sea, yo creo que para pieles grasas esto va a estar espectacular. Y ahora sí vamos a probar el contorno de ojos, que es este de acá. Creo que cogí demasiado producto, así que lo voy a poner tanto en mi contorno de ojos como en el resto de la cara. Y aparte porque como ya se absorbió el serum, a mí me gusta quedar un poco más como suavecita. Entonces me voy a poner este en el contorno de ojos y en el resto de la carita. Y vean que este se siente como, no sé, como muy agradable, como que queda bien suavecita. Y aparte queda levemente pegajosita, pero no es nada incómodo. O sea, es una cosa súper leve que yo creo que ayudaría con la duración de la base. Y les cuento que ayer estuve en un curso de automaquillaje con Baglow. Si no la conocen, se las voy a poner por acá. Esa mujer hace unas cosas demasiado espectaculares. Y justo ayer aprendí que la temperatura de la piel tiene que ver con la duración del maquillaje. Yo eso no lo sabía. Y estoy esperando a que mi piel se refresque un poquito y la voy a enfriar un poco con esta, que como les digo, esa piedra mantiene muy fría. Entonces voy a tratar de enfriarla así con el ventilador y con un poquito de agua de rosas, a ver si eso me ayuda a enfriar la carita y que pueda estar a una temperatura ideal como para maquillarla y que no se me vaya a caer todo el maquillaje que le pongo ahorita. Y ya que tengo la carita un poquito más fría, voy a utilizar un poco... Me comí el agua de rosas por estar hablando mientras me la echaba. Voy a utilizar un poquito de agua de rosas como para que eso me acabe de refrescar la carita. Y como no sé qué es lo que me voy a hacer en los ojos, porque no sé qué tan intenso va a estar, voy a empezar por los ojos para no mancharme después la piel. Y lo que tengo para los ojos es este montón de paletas de aquí con algunas sombras individuales que les voy a mostrar. En las sombras individuales tengo dos de SP Pro de color rosado y moradito, una de AME de color café y un trío de sombras de Sami. Tengo en forma de paletas pequeñas esta de Beauty Glaze, que se las quiero reseñar pero a la vez no sé si reseñarla, y es de puros colores súper súper rojos. Tengo también dos de las paletas de Sami en el tono Maasai y en el tono Arabian Nights, y tengo la nueva paleta de Sami que ustedes ya vieron que la probé en el video anterior. Por acá tengo la paleta Cali Set de Beauty Creations, que es de puros tonos rosaditos. Tengo esta que me encanta, que es mi paleta favorita del momento. Es la de Colourpop, se llama Sweet Talk. Esta paleta la pueden conseguir en mi tienda. Ya hicimos el pedido, solamente estamos esperando a que llegue. Pero si ustedes se antojan de esta cosita tan bonita, la pueden conseguir en mi tienda. Y también tenemos cuatro de estas de Caprica. Estas uno las selecciona, no es que vengan cargadas de sombras, sino que tú escoges qué colores le pones, y yo los organicé así. Tengo morados y un azul en una paleta, tengo estos tonos de acá en otra paleta que es como café y dorado y un color como transformador. El problema con estas paletas, y porque yo no, o sea, estoy pidiendo como que no salgan, es que yo no las organizo para que funcionen sino como en familia de colores, porque lo que yo organizo es estas paletas de acá con las sombras que tengo acá. Tengo esta tercera
la paleta que tiene durazno, dorado y dos colores brillantes que casi no se verían porque son súper claritos. Y esta es la paleta que me da mucho miedo que salga porque no sabría cómo maquillarme con esta paleta. Y tengo ahí un color naranja, neón, rojo, azul súper oscuro como un azul jean y un azul brillante. Y tengo las paletas Royalty, por aquí está la Royalty número 2. Esta sí puede salir cualquiera porque están perfectamente combinadas. Y acá tengo la Royalty 1. Y la última paleta que va a estar en el concurso es esta de acá, que es la paleta de Jaclyn Hill, que ustedes saben que yo adoro. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y todas las sombras individuales serían el 14. Y vamos a ver qué número nos genera el señor Google. El número 13 y la que está debajo de las sombras individuales es esta paleta de Beauty Glaze que se llama Mars. Y no quería que me saliera porque todos los tonos son rojos y no sabría cómo combinarlos muy bien. Pero bueno, esa es la paleta que nos tocó utilizar. Si les soy muy honesta, quería que me saliera la paleta de Colourpop para podérselas mostrar. Pero bueno, no salió. Y ahora sí. ¿Pueden creer que no se me quita la tos? Bueno, ahora sí voy a escoger entre estos 9 tonos de sombras, 3 colores que son los que voy a estar usando. Así que le voy a pedir al señor Google que nos dé 3 números diferentes entre el 1 y el 9. Estoy muy nerviosa de que me escoja solamente colores brillantes. El primer tono que escogió fue el número 8. ¡Ay! Descansé. Es el color más clarito, es como un duraznito. Vamos a ver el segundo color. El segundo color es el número 7. Este no quería que saliera porque es un rojo muy vivo, pero bueno. Y ahora tengo ganas de que salga el 3, el 2, el 3 o el 5 para poder tener colores shimmer. El tono número 1, ¡no! Me salió el color más clarito, así que el maquillaje del día de hoy no va a tener tonos shimmer. Ya me preparé los párpados con un poquitito de corrector y la primera sombra que voy a usar va a ser la número 1 y la voy a utilizar para sellar todo el párpado como hasta la parte de la cuenca, desde la ceja hasta la parte de la cuenca. ¡No! Es muy oscuro. ¿Qué? Pensé que iba a ser un tono crema, pero es más bien un tono como rosadito. Entonces vamos a cambiar de planes, no lo voy a sellar hasta la parte de adentro. Y me voy a limpiar lo que quedó debajo de la ceja. Este tono pensé que era diferente, pero vean que es un color súper, súper bonito. Ya le estoy empezando a tener más fe a esta paleta, se los juro que no sabía qué hacer. Pero este color está súper lindo, es un duraznito súper, súper bonito. Este de aquí se ve como medio fosforescente en los ojos y no se ve así. En el empaque, vean que en la brochita se ve como todo, no sé, yo lo veo medio fosforescente. ¿Saben qué no saqué para que lo podamos hacer al azar? Los delineadores y los pigmentos y shimmer y glitter y todas esas cosas. ¿Será que lo hacemos? Yo creo que sí. Estas sombras están bastante polvosas. Vean que las estoy tratando como de vacar en el párpado móvil, pero no se construye muy fácil. O sea, donde toco vuelve y se va el producto. Y eso que mi párpado no estaba sellado. Este es el primer polvito que toca el corrector. Y siento que no se está quedando como pegado. Y cuando suelto la brocha veo pasar un montón de polvito. Entonces sí está polvosita la sombra. Cada que le hago así me sale una nube de polvo y se me despega del ojo. Vean que si lo sigo tocando se va despegando. No sé si están viendo eso en la cámara. ¡Qué chafa! Esta es la primera vez que utilizo esta paleta, parece que estuviera más usada porque le hice swatches, pero es la primera vez que la uso y no me está dando una buena impresión, o sea, siento que se está quitando el color. No, veamos si lo aplico con el dedo, si puedo tener un poco más de pigmentación. Bueno, creo que sí mejoró aplicándolo con el dedo y ahora sí voy a oscurecer la parte externa del ojo con el tono, ¿cuál fue el que salió? ¿Fue el 9? No, fue este tono de acá, ¿cierto? Para llevarlo en la parte externa del ojo. No. Creo que esto se puede resolver con glitter y con cosas así. Tengo fe de que esto se pueda solucionar.
que no está pegando la sombra. O sea, no entiendo qué onda con esta paleta, pero si medio lo toco un poco más fuertecito como para difuminar, se empieza a perder inmediatamente el color. Así que voy a empacar el producto en mucha cantidad, como en la formita que quiero que me quede finalmente en el ojo, y no lo voy a difuminar sino hasta que ya tenga bastante del color construido. Qué bien que no me hice la base, vean que se está cayendo todo en la parte de afuera de mi ojo. Y ahora sí, me voy a ir con una brochita de difuminar y voy a tocar muy suavecito la orillita de ese color, como para que no me quede tan fuerte y no se vea dónde termina el color. ¡Dios! ¡Estoy barriendo todo! ¡No! No se pega esta sombra, no entiendo por qué. Yo quería que este video quedara bonito el maquillaje. No me gustas, paleta. Esta paleta no tiene mi sello de aprobación. Utilicé, este tono está como interesante, utilicé estos dos tonos de aquí y definitivamente no me están funcionando, se despegan muy fácil. O sea, en el momento en que yo empiezo a tocar con la brochita de difuminar, en vez de difuminar se barren los colores y tengo un pedazo donde no me está pegando el color. Entonces voy a recurrir de nuevo a mi hermosísimo, hermosísimo dedo para poder compactar ahí el color. Vean que me trato de limpiar aquí y aquí sí pigmenta, o sea, aquí sí mancha, no quiere despegar. Y en cambio donde quiero que pigmente, que es en mi párpado, no se quiere quedar pegado. No entiendo la vida. Vamos a ver y vamos a hacer el azar entre los glitters y pigmentos que tengo, a ver si se puede resolver esto que tengo en este ojo. En este cajón de aquí tengo todas las cosas que se ven blancas, pero en realidad no son blancas porque son puros glitters que cambian de color o son flakes. Estos de aquí son de la marca Aurora, estos son de Caprica. En este de acá, ay, tengo una sombrita brillante de Dulce Bella, tengo pigmentos neón y algunas sombritas en líquido de la marca Essence. Y en este cajón de acá tengo pigmentos que tienen color como tal o que son duocromáticos. Los de acá son de Aurora y los de acá son de la marca Caprica. Y ahora sí, entre estos tres cajones vamos a preguntarle a Google cuál es el que vamos a usar. Los voy a enumerar del 1 al 3, primero los blancos, neón y luego los pigmentos. Y le vamos a hacer muchísima fuerza a que salga el número 1, porque siento que con glitter se vería más lindo. En cambio, si tengo que utilizar otro tono se arruinaría por completo, así que le vamos a dar a generar número y roguemos que salga el 1, tengo miedo de ver. ¡Ay, sí, salió el 1! ¡Ay, qué descanso! Y ahora sí, tenemos este cajoncito para escoger, así que voy a organizar todos los glitters. ¡Oh! ¡Aquí me falta un glitter! Mi hermana se llevó uno de mis glitters. O sea, la estamos descubriendo aquí nosotros. Iba a decir en vivo, pero más o menos. Organicé de esta forma todos los glitters y vamos a contar cuántos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí no tengo ninguna preferencia porque creo que con cualquiera de estos podríamos hacer algo bonito. Así que vamos a generar un número al azar y el número que salió es el 7. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y es un flake de la marca Aurora en el tono Jade. Este es el que vamos a estar utilizando. Y este tiene como un cambio entre verde y morado. Así que veamos qué tal se ve en los ojitos. No sé si ponerlo en la parte inicial o aquí en donde se conectan los dos colores. Creo que lo voy a hacer en donde se conectan los dos colores. Y lo voy a pegar con un poquito de pestañina transparente, que ustedes saben que ese es mi tip favorito para pegar glitters, flakes y absolutamente todo en la vida. Que voy a tocar muy suavecito para no terminarme de llevar esa sombra que no se quiere quedar ahí pegada. Y voy a aplicar los flakes y esperemos que se vea bonito. Por favor. ¡Ay, se ve hermoso! Sí se ve lindo, ¿cierto? Yo creo que no me voy a exagerar, me voy a poner nada más esa cantidad de flakes. Creo que se ve muy, muy bonito. Siento que este look ya se está arreglando un poco. Se está volviendo bastante loco y algo como que uno no usaría para salir normalmente. Pero está bonito, está bonito. Yo creo que eso sí se lo podemos decir. Y ahora sí nos vamos al cajón de los delineadores. Aquí tengo 12 delineadores, pero voy a agregar el número 13 para ver si no uso delineador. O sea, si sale el número 13 es que no me pongo delineador. Y salió el
número 8. Veamos a qué corresponde el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Nah! Me salió el plumón de Sammy. Y la razón por la que digo que no es porque este plumón se corre. A este ya le hice la prueba. No les he hecho una reseña como tal, pero ya le hice la prueba individualmente aquí en la privacidad de mi casa. Y este delineador se corre, pero pues si ya salió, usémoslo. Y no me voy a hacer una colita, solamente voy a delinear como la raíz de las pestañas para definir un poquito más esa parte de ahí, pero no me voy a sacar una colita porque, como les digo, este delineador se corre horrible. Entonces lo vamos a utilizar solamente para que nos dé un poquito de definición en el área de las pestañas, y no lo voy a utilizar para nada más porque no me cae bien este delineador, se me corre mucho. La única razón por la que tengo este delineador dentro de mi colección es porque quiero... Es porque quiero hacerles la reseña y decirles que no se los recomiendo en algún punto de mi vida. Pero como sé que me voy a manchar, no he hecho esa reseña porque no quiero pasar un día manchada. No puede ser, me hice la raya muy muy gruesa. Creo que sí me va a tocar hacerle colita o esto se va a ver demasiado feo. Vamos a sacarle una colita diminuta a este delineador, solo como para que no se vea tan raro que tenga el delineado todo grueso. ¡Ay! La colita quedó demasiado linda. Sí está linda, ¿para qué vamos a hablar barro? Está bonita. Continuamos con los primers. En primers tengo estos cuatro. Como les contaba, ayer estuve en una clase de Eva Glow y la clase fue para hacer la activación de esta marca que se llama Alice Academy, y nos regalaron este primer y un cosito de las cejas que les voy a mostrar más adelante. Este primer no lo he probado ni la primera vez, así que este va a ser el número uno. Y por aquí tenemos el primer de Sammy, que cierra un poquito los poros. Si ustedes tienen poros súper chiquititos, este les va a funcionar. Por aquí tenemos el de Ame, que es mi favorito, porque si ustedes tienen poros gigantes, alias cráteres en la cara, esto se los va a tapar. Y por aquí tenemos este primer de la marca LA Girl, que este me lo regaló Alice para poderlo probar. Y ya lo probé y no hace nada, o sea, este primer no hace absolutamente nada. Así que vamos a generar un número aleatorio entre el 1 y el 4. Y estoy rogando que me salga el de Ame, que ustedes saben que yo lo amo. O que me salga el primero y probamos este de aquí. ¡Ay! ¡No salió el número 1! Nos salió este de Alice Academy. Vamos a ver qué tal está. Como les digo, yo no lo he probado, apenas lo recibí ayer. Y dice que es un primer matificante, dice All Matte, y que es antiarrugas y que tiene base de serum. Vamos a ver qué tal está este primer. Y voy a coger un poquito en mi dedito. ¿Será que sí funciona para los poros? Yo lo dudo demasiado. Esta textura tan suave como que no hace nada en los poros. Se siente muy rico. Este es un primer siliconado. Se siente bastante suavecito. Y no se siente como el siliconado de Sammy, sino que es como una crema. Se siente como si mezcláramos una crema con un primer de silicona. Se siente muy rico. Está suavecito. Mis poros siguen ahí, o sea, mis super cráteres siguen ahí, pero como les digo, lo único que me los cubre es el primer de Ame, pero de resto se siente deliciosa. Mi cara está como... está súper, súper suavecita, o sea, no me quiero dejar de tocar. Está demasiado rica. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con la base. Y en base tengo... tengo estas 5 opciones. Esta de aquí me encanta. Esta es la Essence Fresh and Fit. No tiene mucha cobertura, pero el acabado es muy lindo. Pero tiene un flashback del diablo. Y este va a ser mi look para amor y amistad. Hoy es justamente 21. Entonces, ojalá no me salga, porque si no en las fotos voy a parecer fantasma. Después está esta base que se llama Efecto Total 6 de Vogue, que si les soy honesta, no me termina de gustar. Por aquí está esta. Esta sí es muy 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 ligera, pero dice que aguanta gimnasio y estoy planeando meterme al gimnasio y le quiero hacer también como la reseña. Ay, qué asco, está llena de pelucitas, guácala. A veces me paso de puerca. Y por aquí está mi base, mi segunda base favorita, que es la de Vogue Mate Natural. Ustedes saben que me encanta, ustedes saben que me encanta, ya no puedo hablar. Y por aquí está la Milani Conceal and Perfect, que esta sí es mi base favorita y la amo y la adoro y está súper acabada. Creo que ahí pueden ver que ya no tiene nada por dentro, pero si me sale le voy a raspar las orillitas a este empaque. Es que lo amo, ustedes no saben cuánto amo yo esta base. Así que vamos a poner que esta sea el número 5. Esta
el número 4, está el número 3, el número 2, la de Vogue Natural, y el número 1, la Essence Fresh and Fit. Y le vamos a pedir de nuevo a YouTube, a Google, que nos genere un número entre el 1 y el 5. Y el número que generó fue el 3. ¡No! No voy a ser una niñita llorona, así que voy a mezclar la base Efecto Total 6, que es la que no salió, pero me queda muy oscura. Si pueden ver desde ahí, se ve bastante oscura. Con la base blanca de LA Girl, a ver si me da el color que yo necesito. ¿Será este mi tono? ¿Ustedes qué dicen? Haga sus apuestas. Ay, me pasé, no, yo no soy tan blanca tampoco. Bueno, creo que es porque tenía base blanca en el dedo. Veamos ahora así. Pues sí queda clarita, pero como esta base se oxida, yo creo que ese color está perfecto. Esta brocha no es de las que usé en la clase ayer, la que usé era recta y esta es como redondita, pero quiero ver si me serviría. Y lo que decía Baglow es que hay que tomar la base y hacer como, ella dice una cama de color, que es descargarla en otro lado como para explotar la fórmula de la base. O sea, no sé, usa varios términos como que, no sé, son un poquito confusos, pero que a la vez tienen mucho sentido. Me encantaría tomar una clase personalizada con ella, así que ojalá pueda ahorrar para tomar la clase. Y la voy a aplicar punteando, como aplicando y deslizando levemente en la piel. Bueno, esto no sería punteo, sería como deslizar. Voy a tomar otro poquito de base y le voy a hacer su camita de color por acá. Y ahora sí, la aplico del otro lado. Esta combinación está teniendo buena cobertura, no me lo esperaba. Pensé que iba a quedar así como toda nada que ver, pero tiene buena cobertura. Así que no, muy blanca. No, pero estoy segura de que esta base se va a oxidar. Estoy demasiado segura, o sea, esa es la razón por la que yo no utilizo la Efecto Total 6, es porque se me oxida horrible en la cara y quedo súper, súper oscura. A veces estoy rezando porque oxide, porque si no voy a quedar como un señor fantasmita. El acabado de la base me está gustando mucho. Lo malo es que como no me pude aplicar mi primer favorito, pues sí me veo los poros. Aunque estoy notando que ese primer de Alice Academy sí me ocultó los poros, pero una cosita de nada, o sea, como que los hizo microscópicamente más pequeños y no se ven tan exagerados. Y voy a llevar esta base al cuello y las orejas en el caso de que me vaya a hacer después una colita y eso se vea que no es del color de mi cara. Listo, el señor pollo, y me quedó mucha base aquí. Creo que con esta técnica uno no aplica tanta base al final y el acabado queda muy bonito, la cobertura queda muy bonita. Y lo que nos enseñó a hacer en la clase de ayer es que la esponjita no la usa para aplicar producto, sino para retirar el exceso de producto. Voy a usar una esponjita pequeñita que fue la que ella utilizó ayer. Son estas de Caprica, que también las vendemos en mi tienda, ahí les dejo el chismecito. Y voy a retirar con esta esponjita todo el exceso de base que tenga ahorita, como en los pliegues, en los lugares donde yo sé que se me mete la base. De ahí voy a tocar para quitar el exceso y que la esponjita se me lleve lo que yo no necesito. Bueno, aunque este paso lo hacía después de que se secaba la base, como después de que se absorbía un poco. Pero yo estoy como de afán. Ya lo quité como de los lugares en los que se me empieza a meter exageradamente la base. Vean que el acabado queda muy lindo. O sea, las técnicas que aprendí ayer, la verdad es que me gustaron mucho. Los ojos se ven demasiado payasos con mi piel tan pálida. En fin, y ahorita voy a aplicar mi corrector. Este es el único que tengo en el momento, entonces para este no vamos a hacer un número al azar. Me tengo que comprar de nuevo los de LA Girl, que son los que me gustan a mí personalmente. Mis amores, se me borró el clip que tenía el iluminador y el contorno, pero vamos a fingir que no pasó nada y vamos a continuar con el rubor. Y ahora sí, vamos a los rubores. Aquí tengo 4 opciones para utilizar. Estoy haciendo mucha fuerza porque me salga la número 1, que es este rubor de Milani, que ustedes saben que me encanta, está en el tono luminoso. La opción número 2 es este de Ame en el tono peach. La opción número 3 es otro de Ame en el tono mystic. Este se ve súper fuerte, pero... ¡ay! Esperen. Pero en las mejillas se ve súper, súper, súper bonito. Y la última opción es este de aquí de la marca Sammy. Este no quiero que me salga, si les soy muy honesta, porque es muy, muy rosadito y lo que tengo aquí es rojo y siento que chocaría demasiado. Entonces espero que me salga un color salmoncito y vamos a ver del 1 al 4 qué opción sale. Y el rubor que nos salió es el número 2 y este me gusta porque es súper duraznito. Como les decía, es el de Ame en el tono peach y este lo voy a poner
poner como a puntitos nada más para que no sea tan exagerada la aplicación del rubor. Porque como tengo los ojos tan fuertes, no quiero que mis cacheticos compitan con los ojos. Y voy a poner una pizquita nada más en el puente de la nariz para que se vea así como todo bonito. Y las acerqué un poquito para que veamos cuál nos toca en las cejitas. Como les dije, en la clase que estuve haciendo ayer nos entregaron productos de esta marca Alice Academy. Se ve así, está bastante lindo este empaque y por dentro tiene el espejito, tiene un betún, tiene un betún, dos sombritas, así como viene el kit de Sammy. La opción número 2 es otro kit, este sí es el de Sammy y lo tengo súper asqueroso, disculparán, porque hago la combinación de los colores en la tapa. Tiene el betún, que ya casi me lo termino, y dos tonos de sombra. La opción número 3 es la clásica, la de Mirelli. Esta ya viene en otra presentación, esta es la presentación viejita. La nueva presentación la van a reconocer porque viene con mi carita ahí en el empaque. La uso en el tono taupe. Y la última opción es esta de Ame. Esta la verdad me ha gustado muchísimo. No es exageradamente pigmentada, pero tiene el pigmento perfecto para que se vea una ceja muy bonita. Y esta está en el tono gray brown número 3, así que tenemos 4 opciones y veamos qué número nos lanza el señor Google. ¿Se dice Google o Google o Google? Y ahora sí, vamos a ver qué número nos genera entre el 1 y el 4. Y nos generó el número 2, que es el kit de cejas de Sammy. La verdad le estaba haciendo fuercita a este de Alice Academy. Ay, ya boté una de las brochitas. Al de Alice Academy para podérselos mostrar, pero salió el número 2, que es este de Sammy. Y empiezo peinando todos los pelitos hacia arriba. Y me dibujo una línea por la partecita de abajo de la ceja. Y ahora voy a empezar a rellenar desde la colita hacia adentro. La colita es lo que tiene que quedar como más oscurito. Me voy a marcar un poquito el arco como para que no me quede tan recta la ceja. Y voy a coger el cepillito del otro lado y voy a despelucar esta parte inicial de la ceja. Y ahora sí, con la sombra, como para sellar esta pomada, solamente la voy a aplicar en los lugares donde vea que me hace falta un poquito de color. Porque esta sombra sí aporta bastante, bastante color. Entonces lo voy a poner como en donde no tengo los pelitos, que es en la parte externa de mi ojo. Y voy a volver a pasarle el cepillito la última vez. Y ahora sí les cuento, en este tarrito solamente tengo Ame y Sammy. Todos estos de aquí son de Ame. Estos altos de aquí atrás son de Sammy. Uno de estos en barra aquí es de Sammy y el resto de barra es de Ame. Y las otras 4 opciones que tengo son 2 labiales de Raquel, uno en neutro y uno rojito, un gloss de Colourpop y un labial de tonos. En este tarrito hay 24 labiales y acá, como les digo, tengo 4 opciones más, así que los vamos a poner entre 28 opciones y estas van a ser las últimas, o sea 28, 27, 26 y 25. Así que voy a poner entre el número 1 y el número 28 a que me seleccione un número, y el seleccionado fue el 17, así que no es uno de los últimos que pusimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ay, no, en el 17, ¿no? Ay, soy una hueva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pues está un poco oscuro para lo que yo quería, pero sí es un rojo, entonces no está tan mal. Y el que salió es el tono rosario. Este me gusta mucho, pero les hice una cara rarita. Es porque tengo los ojos muy locos como para ponerme un labial tan oscuro. Es demasiado oscuro, así que voy a hacer un poquitito de trampa. Y lo voy a aplicar muy suavecito en los labios. Creo que aplicado así súper suavecito se ve muy lindo y se llega a ver un poquito neutro. Y este es el resultado de nuestro maquillaje así súper aleatorio y donde yo no tengo ninguna escogencia de absolutamente nada. Creo que quedó lindo, o sea, finalmente quedó lindo. No me gustó la paleta de sombras, pero el resultado final me gusta mucho. La piel se ve muy linda, los contornos se ven muy lindos. Creo que todo quedó demasiado perfecto y fue una suerte muy grande. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!